En lo profundo de las exuberantes selvas tropicales de África Central, vive una criatura de inmenso poder y sorprendente gentileza, el gorila. Estos magníficos simios, nuestros parientes vivos más cercanos, han capturado la imaginación con su inteligencia y complejidad social. Nuestra aventura nos lleva a las montañas brumosas de Ruanda y Uganda, hogar de los gorilas de montaña en peligro crítico de extinción. Estar en presencia de una espalda plateada, el macho dominante, es una experiencia impresionante. A medida que el sol se eleva sobre el dosel de la selva tropical, una sinfonía de sonido despierta el bosque. Los pájaros cantan, los insectos zumban y en lo alto, el sonido inconfundible de los gorilas en movimiento resuena a través de los árboles. Nos encontramos con una familia de gorilas alimentándose pacíficamente. El espalda plateada se sienta satisfecho, mientras que los gorilas más jóvenes retozan y juegan cerca. A medida que se acerca la noche, es hora de que los gorilas construyan sus nidos para pasar la noche. Con el sol poniéndose en el horizonte, nos despedimos de estos gentiles gigantes. Los gorilas viven en grupos sociales altamente estructurados, conocidos como tropas, que generalmente consisten en un macho dominante de espalda plateada, varias hembras adultas y sus crías. El espalda plateada es el líder indiscutible de la tropa, responsable de su protección y bienestar. Dentro de la tropa, las hembras forman fuertes lazos entre sí, a menudo participando en el aseo y las interacciones sociales. Los gorilas jóvenes, llenos de energía y curiosidad, pasan sus días jugando, luchando y aprendiendo valiosas habilidades para la vida de sus mayores. Estas interacciones son cruciales para su desarrollo, enseñándoles señales sociales, comunicación y cómo navegar por su hogar en el bosque. Al comprender las complejidades de la sociedad de los gorilas, obtenemos una apreciación más profunda de su inteligencia y profundidad emocional. A pesar de su tamaño y fuerza, los gorilas enfrentan numerosas amenazas a su supervivencia. La pérdida de hábitat debido a la deforestación, impulsada por la tala, la minería y la expansión agrícola, es uno de los problemas más urgentes. La caza furtiva es otro peligro importante, ya que los gorilas son blanco de su carne, partes del cuerpo utilizadas en la medicina tradicional e incluso capturados para el comercio ilegal de mascotas. Proteger a los gorilas requiere un enfoque multifacético, que involucre a conservacionistas, gobiernos, comunidades locales e individuos en todo el mundo. Apoyar a las organizaciones involucradas en la investigación, la conservación y la divulgación comunitaria es otra forma vital de contribuir a los esfuerzos de protección de los gorilas. Al reflexionar sobre el tiempo que pasé entre los gorilas, me sorprende la fragilidad de su existencia. Estos gentiles gigantes, que comparten gran parte de nuestro propio ADN, se aferran a la supervivencia por un hilo. Las amenazas que enfrentan son reales y urgentes, y exigen nuestra atención y acción inmediatas. Debemos crear conciencia sobre la difícil situación de los gorilas, apoyar los esfuerzos de conservación y tomar decisiones responsables en nuestra vida diaria para reducir nuestro impacto en el planeta. El futuro de estas magníficas criaturas, y de hecho el nuestro propio, depende de ello. Uno de los aspectos más fascinantes de vivir con gorilas es presenciar sus complejos sistemas de comunicación. Si bien es posible que no posean la capacidad de hablar de la misma manera que los humanos, los gorilas se comunican entre sí a través de un rico repertorio de vocalizaciones, expresiones faciales y lenguaje corporal. Los gruñidos profundos y resonantes de una espalda plateada pueden indicar una advertencia a los rivales, una tranquilidad para su grupo familiar o incluso un suave estruendo de satisfacción. Al observar e interpretar estas señales sutiles, podemos obtener una comprensión más profunda del comportamiento y la dinámica social de los gorilas. Los investigadores aprenden constantemente más sobre los matices de la comunicación de los gorilas, utilizando sus hallazgos para desarrollar estrategias de conservación efectivas y garantizar el bienestar de estos increíbles animales. El futuro de los gorilas sigue siendo incierto, pero hay esperanza. Gracias a los incansables esfuerzos de los conservacionistas,
algunas poblaciones de gorilas están mostrando signos de recuperación. El gorila de montaña ha visto aumentar lentamente su número en los últimos años, un testimonio del poder de la colaboración. Sin embargo, los desafíos persisten. La pérdida de hábitat continúa amenazando a las poblaciones de gorilas, y el comercio ilegal de vida silvestre no muestra signos de disminuir. Podemos trabajar hacia un futuro en el que los gorilas prosperen en la naturaleza.